¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike 2! Y en el día de hoy os voy a enseñar los cuchillos más escasos de Counter-Strike. Cuchillos que solo tienen dos unidades en existencia, 5, 6, es una locura. Como abriéndose tantas cajas, existen tan poquitos. Vale, me han dejado un mensaje que os tengo que leer. Dicen que todos los números están dados por la database CSFloat, es decir, puede haber un número mayor de estos cuchillos, pero deberían estar escondidos en containers, cosa que vemos poco probable. Siempre hablamos de números públicos y cantidad mundial. Vamos a ver sobre todo cuchillos StatTrak, porque chicos y chicas son mucho más complicados de sacar. Y empezamos con este maravilloso Ursus Doppler Fase 2 StatTrak Minimal Wear. ¿Cuántos creéis que hay en todo el mundo? 6 unidades, chicos y chicas. Actualmente, este cuchillo se valora en $800, aunque las últimas ventas son de 460. Luego tenemos este Good Knife Black Pearl StatTrak Minimal Wear, 2 unidades. El precio no se sabe. Básicamente no hay rastro de ventas. Aquellas personas que lo han conseguido han decidido guardarlas o se han intercambiado por skins. Cuchillo que, como sabéis, Doppler es muy difícil sacar en Minimal Wear. Luego tenemos este Kukri Knight StatTrak Factory New, último cuchillo que ha salido con Counter-Strike 2. Hay 2 unidades en el mundo y precio del cuchillo tampoco se sabe. Qué puñetera locura, chavales. El Knight también muy difícil sacar en Factory New, de ahí su valor. Continuamos con este estileto Fase 4 Minimal Wear StatTrak. Repito, los Doppler Minimal Wear es muy difícil de conseguir. Hay 7 unidades en todo el mundo y el precio del cuchillo está en torno a los $900. Ahora vamos a pasar a un cazador, primer cazador del vídeo, Gamma Doppler Emerald StatTrak Minimal Wear. Fijaros qué maravilla, qué bien se ve. Hay 5 unidades en todo el mundo y su valor es de unos $1,400. Es el cuchillo más caro que hemos sacado por el momento, porque vais a ver que ahora se va a venir la cosa bastante arriba. De hecho, vamos a hablar de un cuchillo que solo existe una unidad. Es este que veis, Flip Doppler Black Pearl StatTrak Minimal Wear. No se sabe su precio, chicos y chicas, porque al ser un cuchillo único, el precio lo dicta su vendedor. Por lo tanto, si lo quiere poner a un precio asequible, lo puede hacer. O si se quiere flipar, también puede, porque como decimos, es único. Continuamos con un Mariposa Rubí StatTrak Minimal Wear. Como veis, todo gira en torno a los Doppler, chicos y chicas. Solo existen 3 unidades en todo el mundo y su precio son de $8,500. Como veis, en los rubí se nota bastante cuando es Minimal Wear. Fijaros en el filo del cuchillo. $8,500 por ese cuchillo. ¡Wow! Vale, ahora vamos al Bowie Gamma Doppler Fase 2 StatTrak. También en los Doppler, claro, depende de la fase, hay muy pocos cuchillos en existencia. Estamos hablando, chicos y chicas, como digo, de un cuchillo Minimal Wear StatTrak, 7 unidades en todo el mundo y no hay rastro de ventas que se hayan hecho. Por cierto, el mariposa de antes no es el cuchillo más caro que vamos a ver en el vídeo del día de hoy. Vale, ahora vamos a pasar por fin a cosas que no son Doppler, Gamma Doppler, Fase 3, Fase 4. Venga, vamos al lío. Classic Knife Crimson Web StatTrak Factory New, chicos y chicas. Solo existe una unidad en todo el mundo y, como he dicho antes, el precio lo decide su vendedor y, por lo tanto, aún no ha hecho la venta. Así que, pues, a ver la mejor oferta. Supongo que llegue un chino millonario y diga: te doy 20.000 euros y lo venda. Vale, luego tenemos el Navaja Scorched StatTrak, un cuchillo muy difícil de conseguir en Factory New. Solo existen 3 unidades en todo el mundo y no hay rastro de ventas. Este cuchillo
no valdrá mucho. O sea, es único, valdrá algo más, pero un chamuscado, navaja, dudo que valga mucho más el precio base. Luego tenemos, chicos y chicas, M9 Crimson Web Stadra Factory New. Este cuchillo es uno de los más codiciados, sobre todo por la Old School. Es un cuchillo que es muy difícil sacar Factory New. Si no me equivoco, el flop va del 6 al 7%. Y imaginaros, Stadra. Solo hay 9 unidades en todo el mundo y su última venta ha sido de más de $11,000. Para que veáis que es más caro que el Mariposa Rubí. Este cuchillo es increíble. ¿Qué tenemos también? El Karambit Black Pearl Stadra Minimal Wear. 2 unidades en todo el mundo y su precio, chicos y chicas, es más de $8,000. Sin lugar a dudas, el M9 no lo va a superar ni Dios. Y este cuchillo tampoco se queda atrás porque es precioso. Y al igual que el M9 Bayonetta, tenemos el Bayonetta Stadra Factory New, chicos y chicas, que es un cuchillo que solo existen 2 unidades en todo el mundo y de momento no se saben últimas ventas. Yo entiendo que debe ser más barato que el M9. El caso es, chicos y chicas, que es mucho más escaso. De 9 unidades hemos pasado a 2. Por lo tanto, será más barato, pero nos alejará mucho del precio del M9. Nos quedan 2 cuchillos y el primero es un Falcon Knife Gama Emerald Stadra Minimal Wear. 3 unidades en todo el mundo y tampoco hay rastro de ventas de este cuchillo. Me mola. O sea, las cosas como son de los alfanjes, tiene que ser uno de los más bonitos, por no decir el más bonito de todo el juego. Y por último, y con esto acabamos, el Paracord Crimson Web Stadra Factory New. Hay 5 en todo el mundo y su último precio, la verdad, me ha sorprendido bastante, no me lo esperaba. Más de $4,000. Lo dicho, en torno al Crimson Web, como es tan difícil conseguirlo, Factory New y muchísimo más está otra Factory New, pues los coleccionistas lo valoran muy, muy, muy bien. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Puedo hacer un vídeo de cuchillos que aún no existen, son unos poquitos, pero si os interesa, como digo, ese tipo de contenido, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!